Good afternoon. Welcome to the 156th period of sessions. This hearing, number 13, is on the status of compliance with the recommendations of the report of the Ecuadorian Truth Commission. This hearing was requested by the Committee of Victims and Relatives of Crimes Against Humanity and Human Rights, Grave Violations of Ecuador, National Group of Victims of Grave Human Rights Violations and Crimes Against Humanity, occurred in Ecuador, 1983 to 2008, Regional Human Rights Advice Foundation, Daniela Salazar Marin and Juan Pablo Alban Allen Castro, professors at the Law School of the San Francisco University of Quito, and the Due Process of Law Foundation. And we welcome all of the petitioners here today, all of you. Welcome to this hearing, and thank you for requesting it. We would have liked to welcome the state, but unfortunately, the state is not here at this meeting. We are not exactly sure why, but we regret that we don't have the state with us. I am Rosemary Antoine, President of the Commission. With me, I have Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is also the Rapporteur for the Rights of Children, and Commissioner Paolo Vannucchi, who is, of course, responsible for a unit on economic, social, and cultural rights. So, seeing that there's only one of us, I'll probably be a bit generous. On this occasion, normally we give 20 minutes, but I can give you 30 minutes if you so desire. Thank you. Please begin. Un saludo a las comisionadas y el comisionado, a toda la audiencia que nos acompaña en esta tarde. Nosotros representamos a diferentes colectivos de organizaciones de víctimas y también de la Academia de Ecuador, además de una organización de derechos humanos aquí en Washington. Como muchos de ustedes sabrán, en el caso ecuatoriano también existió un periodo de represión en los años 80 que no tuvo las mismas dimensiones de violaciones masivas de derechos humanos como en otros países, pero que sí dejó secuelas importantes para un grupo importante de víctimas. Y durante muchos años el Estado de Ecuador no adoptó ningún tipo de medidas para brindar a justicia, verdad, reparación o memoria a estas víctimas. Estas intentaron por muchos medios ser escuchadas, sin embargo tuvieron que resignarse al olvido o guardaron silencio en medio de diversos actos de hostilidad y de falta de reconocimiento social e histórico del Estado y la sociedad. Sin embargo, en año 2007, por primera vez, el Estado de Ecuador creó un mecanismo para que se pudiese rendir cuentas sobre los hechos ocurridos en la década de los 80, creando la Comisión de la Verdad. Esta comisión tuvo el mandato de esclarecer los hechos y responsabilidades de la violencia de Estado y de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo de 1984 a 1988, así como otros casos relevantes ocurridos a partir de entonces y hasta año 2008. Y proponer iniciativas destinadas a reparar a las víctimas y adoptar garantías de no repetición. Esta comisión dictó su informe final en año 2010, el cual reportó 118 casos que incluían un total de 456 víctimas de 6 tipos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Privaciones ilegales de libertad, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la vida. El informe concluyó dando 155 recomendaciones de diversa naturaleza y complejidad, pero la mayoría de ellas estaban destinadas a que se lograra justicia y reparación integral para la víctima. 5 años han pasado, ¿no? 5 años después, y de estos 118 casos, únicamente se han iniciado 6 procesos judiciales
y ninguno de ellos ha concluido hasta la fecha con una sentencia. Esos juicios además se han caracterizado por la falta de recursos y de especialización de la Fiscalía a cargo de estos casos, por el incumplimiento de los estándares de debida diligencia, la revictimización a los denunciantes y la falta de colaboración de otras entidades para el acceso a dar información. Asimismo, en año 2013 se dio otro acontecimiento importante que pretendía dar un paso hacia adelante en relación a otorgar reparaciones a las víctimas, y es que se aprobó una ley de reparación a las víctimas. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y no se ha dado con la debida inclusión de las víctimas en sus diferentes etapas. La delegación que aquí está representada, somos Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso, Clara Merino del Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos del Ecuador, y Juan Pablo Albán, profesor de la Universidad de Quito. La delegación lamenta también la falta de presencia del Estado de Ecuador. Nosotros valoramos mucho los espacios de las audiencias, creemos que son un momento para tener un diálogo con el Estado y para que las víctimas sean escuchadas, y creemos que ha sido desaprovechado con la falta de presencia del Estado. También queremos hacer un reconocimiento a la labor de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad presentó su informe en este mismo foro en año 2010 en una audiencia ante la Comisión Interamericana, y por eso creemos que la Comisión tiene una especial responsabilidad de seguir activamente verificando el cumplimiento de las recomendaciones que dictó esta comisión. Sin más, voy a darle la palabra a Clara Merino, quien va a detallar qué características han tenido los procesos judiciales iniciados hasta la fecha y otras deficiencias. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos recibido en esta audiencia temática. Vengo a nombre de los comités de víctimas y quisiera primero recalcar que desde el año 83-84, del cual ha hablado mi compañera, los comités de víctimas empezamos a actuar, ya desde las mismas víctimas o a través de las madres, de las hermanas, de tal, fundamentalmente mujeres, ¿ya? Y que gracias a esos comités que han ido variando en su estructura y en su fortaleza o debilidad, fue también posible la creación de la Comisión de la Verdad. Sin quitar que haya habido la buena voluntad del gobierno de ese momento, pero fue gracias a la lucha de muchos años de los comités que fue realmente creada y que pudo primero iniciarse y luego entregar su informe en el 2010, que también es de su conocimiento. Yo me centraría más bien en la cuestión de los problemas que estamos viviendo desde entonces. Y, como ha dicho, no es cierto, tenemos problemas graves, o sea, nosotros lo que estamos buscando desde hace muchos años es verdad, justicia y reparación integral, para que no sea posible la repetición, ¿ya? Primero, no es cierto, en la cuestión de judicialización, ya he dicho que solamente 6 de los 136 casos han sido judicializados y sin sentencia firme cada uno. Queremos recalcar esta falta de recursos humanos y materiales de la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos del Ecuador, porque contamos apenas con 5 fiscales, ¿ya? Con 5 fiscales en difíciles casos de judicialización, donde estamos hablando de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos que no han sido trabajadas en Ecuador y que por lo tanto no existen ni precedentes ni conciencia de los mismos operadores de justicia al respecto. La cuestión de los casos que se han seleccionado, desde los comités de víctimas y víctimas también reclamamos que no conocemos, hasta ahora no tenemos información de la misma dirección creada en la Fiscalía de cuáles son los motivos, la discrecionalidad con las cuales se seleccionan esos casos, ¿ya? Y no existen informes amplios a las víctimas para conocer esto. Todo esto, ¿no es cierto?,
la falta de recursos humanos ha provocado también cambios constantes de fiscales. Entonces, las víctimas hemos sido revictimizadas nuevamente, ¿ya? Porque cada vez se empieza con nuevo fiscal y fiscal diferente, y todo lo actuado es volver a empezar de cero cada vez, ¿no? Y asimismo, ¿no es cierto?, los fiscales, con la falta, la gran cantidad, la carga de trabajo que tienen y en difíciles condiciones, también exigen de las víctimas nuevamente nuevos testimonios e incluso que se les ayude en el trabajo que debería hacer la Fiscalía de la Nación. Con respecto a la ley, ¿ya?, que fue solo tres años más tarde, un poco más de tres años más tarde, la ley de reparación de víctimas, no, con nosotras como comités, como organizaciones de víctimas, hicimos muchos esfuerzos para poner observaciones y para que saliera realmente nuestra visión, nuestra participación, nuestra lucha de todos estos años para que se pudiera llegar a la verdad, justicia y reparación integral en el país. Sin embargo, la ley fue expedida tres años más tarde y sin tomar en cuenta ninguna, absolutamente ninguna de las observaciones que habíamos hecho las víctimas y los comités organizados de víctimas. Porque nosotros, además, habíamos dicho, entre muchas observaciones que habíamos puesto, nos parecía súper importante la cuestión de los tiempos. Creíamos que una ley de esta calidad, de este tono, debería haber sido sin que se circunscriba al tiempo para el cual fue creada la Comisión de la Verdad, precisamente para que se pueda sentar un precedente en el país para la no repetición. Lo mismo con respecto a quienes realmente eran considerados víctimas, ¿ya? Porque hay hasta ahora una gran discusión, porque la Comisión de la Verdad alcanzó a investigar y a recoger testimonios de algunas de las víctimas y algunos de los casos, pero no de todas, por diferentes causas, por miedo, por falta de confianza en la justicia, por no conocimiento incluso de la información de la Comisión de la Verdad, pero por muchas causas no todos pudieron acercarse a dar testimonios. Entonces siempre pedimos que hubiera la amplitud para que fueran reconocidas la mayoría de todas las víctimas de ser posible. Y también, por último, por la cuestión de integralidad en la reparación de los derechos humanos. ¿Ya? En la ley, tal como salió, sin tomar en cuenta esta cuestión de la integralidad, ha causado ya muchos problemas en lo que viene luego en los reglamentos, porque está dividida entre Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo, y ha causado ya muchos problemas, por lo cual se siguen dando lentitudes y incumplimiento de los mismos estándares de derechos humanos y del respeto a los proyectos de vida de las víctimas como tal. Allí no es cierto decir que tampoco se están cumpliendo con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por último, me estoy comiendo ya. Nosotros, ¿no es cierto?, creemos que sigue habiendo en el país, en el Ecuador, sigue habiendo un estado de impunidad, lo cual está causándonos revictimización y posibilidades de repetición. Yo quiero recalcar acá que, bueno, no voy a seguir detallando porque tenemos las siguientes presentaciones. Lamentar que no estén aquí las otras personas que tenían que venir, Susana, doña Clorinda, que se cumplía 25 años de la desaparición de su hijo, ¿ya? Y decir, ¿no es cierto?, que no solo estamos con quejas, sino que también hemos propuesto algunas soluciones. Entonces, agradecemos el apoyo de INRED, del PAD y sobre todo de nuestro comprometido y valioso abogado Juan Pablo Albán, que sigue con el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes, señora presidenta, señora comisionada, señor comisionado. Es para mí un honor poder dirigirme nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta ocasión para abordar un tema que es un tema que en general para la sociedad de este continente ha pasado un poco desapercibido. Tiene mucho que ver con algo que Leonor explicaba al inicio de la audiencia sobre las dimensiones del proceso represivo en el Ecuador y sus consecuencias. Pero hay un universo de víctimas, es un universo de víctimas importante, es un universo de víctimas que está esperando el cumplimiento de una promesa que en esta misma sala, el día 29 de octubre del año 2010, hizo el gobierno ecuatoriano de que cumpliría las 155 recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión de la Verdad, que se concentran principalmente en dos ámbitos. El primero de esos ámbitos es el ámbito de la judicialización. Como ya han observado quienes me precedieron en el uso de la palabra,
al transcurso de 5 años hay ciertos avances de judicialización que no voy a desconocer, han sido importantes en la historia de los derechos humanos en el Ecuador. Por ejemplo, pronunciamientos declarando cosa juzgada fraudulenta en ciertos casos, en otros casos por primera vez utilizando la categoría de graves violaciones a los derechos humanos, en otros casos por primera vez declarando la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de tortura. Lo que es valioso, y no vamos a dejar de decirlo, pero al tiempo son... I'm sorry to interrupt, but we have a, you were speaking a bit fast for the translator. Okay. And we do have time because you're the only ones here, so you can relax and... Okay. Thank you. I'll speak slower. Decía que ha habido pasos importantes y lo reconocemos, y sin embargo hay que notar que fueron 118 casos reportados de manera explícita en el informe, y otros 18 casos entregados por la Comisión de la Verdad a la Fiscalía General del Estado para que se complete una investigación, porque el mandato temporal de la Comisión de la Verdad expiró y la Comisión de la Verdad esos 18 casos no alcanzó a analizarlos por completo. Son entonces 136 casos, que por cierto he de decir, hay muchas víctimas de violaciones de derechos humanos en el Ecuador en periodos anteriores a 1984, y también en el periodo posterior al 2008, cuyos casos no constan en el informe y que también deberían ser sus causas sin duda atendidas. En todo caso, centrándonos en la materia de esto, solamente 6 de esos 136 casos han tenido algún avance, y en ninguno de ellos, 5 años después, en ninguno de ellos hay una sentencia definitiva. Todavía no hay sentencias definitivas. El esfuerzo de establecer una verdad administrativa tiene que ser complementado con un proceso de determinación de una verdad judicial. Una verdad judicial que dé paso además a una sanción de los perpetradores, que dé paso a procesos de lustración, donde los perpetradores asuman también sus responsabilidades en el sentido de no seguir pensionados, por ejemplo, por el Estado. Más allá de esta cuestión, hubo en el propio informe de la Comisión de la Verdad una propuesta de ley a efectos de ofrecer una reparación integral. El proyecto de ley se discutió hasta el año 2013, recién en el año 2013 se adoptó, y una vez adoptado se suponía que en 90 días se iba a implementar la ley y las víctimas empezarían a ser reparadas. La implementación de la ley arrancó en enero del presente año, y a la fecha, habiendo transcurrido ya 9 meses, no hay una sola víctima que haya recibido una reparación. Y las medidas que se ha empezado a implementar, que son medidas de atención médica, medidas de atención psicológica, facilitación de conversaciones con ciertas entidades públicas, se hacen a través de los canales ordinarios a los que todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos acceso. Es decir, no hay un verdadero programa administrativo de reparaciones. Frente a esta situación preocupante, nosotros no pretendemos, ni mucho menos, sabemos que aunque el Estado no ha venido a esta sala, alguna respuesta vamos a tener el día sábado a través de todos los canales de televisión y la radio, pero no hemos venido aquí con un ánimo confrontativo, a pesar de que no tenemos con quién confrontarnos, sino con un ánimo propositivo. ¿Qué queremos nosotros plantear a consideración de la Comisión para que la Comisión a su vez lo ponga enfrente del Estado y el Estado valore adoptar alguna de estas acciones o mejor todavía todas ellas? En materia de judicialización, que se establezca un programa de capacitación y sensibilización que esté dirigido a los operadores de justicia que tratan con este tipo de casos, a cargo de la Escuela de, Judicial del Consejo de la Judicatura. Uno de los problemas importantes que hemos identificado es que el personal de la Fiscalía, que tiene ya una preparación, rota con una frecuencia notable, y lo que esto significa es que esa base de conocimiento se pierde. Pero hemos notado además que los jueces, ya no los fiscales, sino los jueces que tienen que decidir las causas, no tienen ni el conocimiento anterior ni la sensibilidad para enfrentar este tipo de procesos. Tienen una mirada muy tradicional desde el enfoque penal, que pierde de vista muchos componentes importantes tratándose de casos de violación de derechos humanos. Además, consideramos que debería incrementarse el personal dedicado a la tarea de investigar estos casos en la Fiscalía. Actualmente son 5 fiscales los que llevan la tarea
de investigar estos 136 casos y todos los demás casos que en el país ocurran sobre violaciones de derechos humanos. Es la misma fiscalía la que los atiende. 5 fiscales centralizados en la ciudad de Quito. Entonces, si se aumentara el personal de fiscalía dedicado a esta tarea, sería posible atender no solamente de manera más rápida estas investigaciones, sino también sería posible atender mejor las investigaciones de casos ocurridos en provincias. Hoy por hoy la investigación se centraliza en la capital. Consideramos además que debe haber un aumento del presupuesto asignado y de los recursos materiales asignados a la Fiscalía para la tarea de investigación de estos casos, tomando en consideración que, por la grave recesión que el país afronta en este momento, ha habido recortes presupuestarios en todas las entidades y, en ocasiones, los fiscales ni siquiera pueden hacer un viaje para tomar declaraciones de testigos de los hechos porque no existen los recursos para financiarlo. Yo conozco de situaciones concretas en que los fiscales de esa dirección desembolsan en expectativa de que en algún momento les van a reembolsar a ellos de su propio sueldo para ir a hacer gestiones. Y eso no corresponde en un Estado democrático que se supone que está empeñado en mejorar la administración de justicia. Creemos además que es necesario crear un equipo multidisciplinario que pueda atender a las víctimas en los procesos de investigación desde un punto de vista, por ejemplo, de contención psicológica, pero también que pueda atender a los propios fiscales. Por la experiencia propia de mis años de servicio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Grupo de Corte, sé lo estresante que el litigio de un caso de esta naturaleza puede ser. Entonces, estas personas requieren un apoyo que no es simplemente darles una formación técnica, es también darles una colaboración en otros sentidos. Y además, ese equipo interdisciplinario podría facilitar el diálogo con las víctimas y canalizar los planteamientos de las víctimas. Creemos además que es necesario separar el ente de investigación técnica, la sección criminalística en la investigación, de la Policía Nacional, porque en el informe de la Comisión de la Verdad, la entidad señalada como responsable del mayor número de atropellos contra los derechos humanos es justamente la policía, y es la policía la que se encarga de hacer las investigaciones técnicas a través de su departamento de criminalística. Creemos que el Poder Ejecutivo debería ordenar a todas las entidades estatales que entreguen la información que hace mucho tiempo Fiscalía está pidiendo y que por falta de colaboración de entes como el Ministerio de Defensa, por ejemplo, impiden completar las investigaciones. No cabe que en un Estado en el que se pregona que hay transparencia, las entidades armadas, la Fuerza Armada y la Policía, oculten información del ente de investigación. Consideramos además que la Comisión Interamericana debería ofrecer su apoyo al Estado ecuatoriano para que el Estado ecuatoriano tenga cierta información importante sobre los estándares mínimos de la debida diligencia en la investigación de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, pensamos además que debería el Estado adoptar acciones tendientes a evitar el hostigamiento contra las víctimas y contra los defensores de derechos humanos que ejercemos su representación. Veremos en un momento un video de Susana Cajas, la vocera de la Mesa Nacional de Víctimas, expresando justamente su preocupación por esta situación. Ella misma ha sido objeto de amenazas. En materia de reparación integral, todo lo anterior era judicialización, pensamos que tal vez debería analizarse la posibilidad de una reforma a la ley de reparaciones, justamente para que no exista el pretexto de que por vacíos normativos la interpretación de las entidades encargadas de aplicar la ley, que son la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, permita dejar al margen del proceso a muchas víctimas. O, alternativamente, obligue a que las víctimas escojan una sola categoría de violación cuando han sido víctimas de múltiples violaciones, para que se incluya un enfoque diferencial en la concesión de las reparaciones, para que se ofrezca una reparación que no tenga un énfasis en la compensación económica, sino en las otras formas de reparación que son particularmente trascendentes. Consideramos que tal vez el Estado ecuatoriano debería evaluar la reinstalación de la Comisión de la Verdad en forma temporal, a efectos de establecer cuál es el universo de víctimas que deben beneficiarse de las medidas de reparación. Una de las grandes trabas que existe en el proceso es que la Defensoría del Pueblo
está limitando el acceso al programa de reparaciones a aquellas personas cuyos nombres aparecen en forma expresa en el informe. Pero hay víctimas de los mismos hechos que no están sus nombres en el informe y se puede demostrar que son víctimas de los mismos hechos. Pensamos que si la Comisión de la Verdad hiciera esta aclaración, entonces las entidades a cargo del programa ya no tendrían una reticencia de incluirles. Creemos que la Comisión debería ofrecer su apoyo a las autoridades nacionales para que conozcan cuáles son los estándares más recientes en materia de reparaciones. Parece que las autoridades ecuatorianas están mirando a estándares antiguos y tienen una visión incompleta, están dejando fuera ciertos componentes trascendentes, dejando fuera ciertas visiones sobre quiénes son los beneficiarios, quiénes son los allegados de las víctimas. Y de este modo, claro, seguramente lo que se busca, y es comprensible en una época de recesión económica, es limitar al máximo el gasto público al establecer el programa de reparaciones y hacerlo funcionar. Pero al tiempo estas personas no fueron víctimas de cualquier tipo de atropello, fueron víctimas de muy serias violaciones, tortura, ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas y una denegación de justicia que se ha prolongado por décadas. Consideramos que el programa de reparaciones debería descentralizarse. No es dable que la Defensoría del Pueblo pretenda hacer todo desde Quito cuando tiene, ella sí, a diferencia de la Fiscalía de Derechos Humanos, oficinas en todas las provincias del país. Es necesario revisar el perfil de los funcionarios de la Defensoría que se ocupan de esta cuestión. Es urgente también que las aspiraciones de las víctimas en el proceso de reparación sean consideradas. Es necesario que haya un acceso a información sencilla, detallada, suficiente para las víctimas sobre cómo acceder, sobre el estado de sus trámites, que hoy por hoy no se les está ofreciendo. Finalmente, creemos que es necesario adoptar una política de memoria colectiva que tome en cuenta lo que va a ser significativo para las víctimas, que son quienes han sufrido estos hechos. Las medidas que ha tomado el Estado hasta ahora en materia de memoria las ha tomado en forma unilateral sin tomar en consideración la opinión de las víctimas. Y esto en ciertos casos más bien lo que ha motivado es una revictimización, como también veremos en el video que vamos a mostrar enseguida. Para dar paso justamente al video, pensamos que la Comisión debería evaluar la posibilidad de incluir en el informe anual una referencia a esta situación, al incumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que en esta misma sala, 5 años atrás, el gobierno ecuatoriano anunció que cumpliría. No pudieron acompañarnos esta tarde, pero queremos que estén presentes, así sea a través del video, la presidenta de la Comisión de la Verdad, la hermana Elsie Monge, directora de la CEDU y actual vicepresidenta de la FIT, que va a expresar su opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones que ella misma y sus colegas emitieron, y Susana Cajas, presidenta de la Mesa Nacional de Víctimas, a quien lamentablemente no se le otorgó una visa para venir a los Estados Unidos, pero que es víctima en el primer caso que se está judicializando sobre crímenes de lesa humanidad y obviamente hubiera querido trasladar su testimonio. Y otro elemento importante también fue la elaboración de una ley de víctimas, llamada Ley de Víctimas, que recoge pues las recomendaciones para los distintos estamentos del Estado para que cumplan con la judicialización, por un lado, pero también la reparación de las víctimas. Ahora, esto desde el 2010 hasta la fecha, ya han pasado 5 años. Y lo que más ha causado mucho pesar y angustia por parte de las víctimas y de la sociedad en general ha sido la lentitud del procesamiento. Se entregaron 118 casos a la Fiscalía y recién hace un par de años comenzó a judicializarse el primer caso, y en estos 5 años se han judicializado, están en proceso 6 casos. Para hablar de la reparación, no ha habido ni la reparación inmaterial a cargo de la Defensoría del Pueblo, ni tampoco la material. Entonces, lo que se pretende ahora es
dar a conocer esta situación a nivel internacional para que pues se agiliten los procesos y se llegue a cumplir con el propósito de la Comisión del trabajo de la Comisión de la Verdad, que es el esclarecimiento, como digo, de la verdad de los hechos, sí, para llegar, para contribuir a la judicialización y combatir la impunidad, a la vez que se designen políticas de reparación integral de las víctimas. La ley de reparación a víctimas es un hecho significativo, aunque tiene reparos. Rompe el principio de integralidad cuando determina que la reparación inmaterial sea asumida por la Defensoría del Pueblo y la reparación material por el Ministerio de Justicia, y establece que serán reconocidas como víctimas solamente quienes hayan rendido testimonio ante la Comisión de la Verdad, desconociendo a otras víctimas que son mencionadas en los casos investigados y que por diversas razones no presentaron su testimonio. Recordamos que la Comisión de la Verdad reconoce que es producto de una investigación inconclusa. Para nosotros, la reparación debe ser integral y deben repararse a todas las víctimas. A pesar del compromiso de la Fiscalía para iniciar los juicios, estos avanzan con excesiva lentitud. De 136 casos investigados por la Comisión de la Verdad, se han judicializado solamente 6. Los 130 se encuentran en etapa de instrucción fiscal. Este hecho resta esperanza a las víctimas, a pesar de que nos han explicado las limitaciones por el poco personal con el que cuentan. Tenemos la certeza de que la identificación y sanción a los torturadores creará un precedente para que esto nunca más vuelva a ocurrir. El primero y hasta el momento el único juicio de lesa humanidad en el Ecuador, en el que soy una de las acusadoras particulares, sigue esperando fecha de audiencia después de 2 años de iniciado. Durante el desenvolvimiento del juicio hemos recibido, el abogado y yo, amenazas y presiones graves que están registradas en la Fiscalía. Los acusados, apelando al espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas y la Policía, han involucrado a elementos activos en su defensa, distorsionando el propósito del proceso. Nos motiva el deseo de justicia, no el odio ni la venganza. La ley de reparación a víctimas le da... Señora presidenta, dado que nuestro tiempo ha concluido, a pesar de que el video es un poco más largo, vamos a terminar respetando el tiempo de la comisión aquí, pero vamos a dejar en manos de la comisión. How much longer is it? Maybe 2 minutes more. Okay, we are allowed. Thank you, Madam President. Da un papel protagónico a la Defensoría del Pueblo. A pesar de que las víctimas aportamos en la construcción de la resolución que regula el procedimiento de la reparación, pidiendo cambios en aspectos sustantivos de esta norma, encontramos problemas que afectan el sentido de la reparación integral. Las víctimas estamos ausentes en la construcción de las medidas de reparación. La Defensoría del Pueblo se ha limitado a realizar talleres para informarnos lo que ha conseguido con las instituciones públicas. Nos queda la impresión de que no demanda el cumplimiento que le corresponde al Estado en la reparación de nuestros derechos, sino más bien pide como un favor la atención a las víctimas. Parecería que este organismo perdió la perspectiva en la gestión que por obligación le corresponde ejecutar. Nuestra percepción es que se está reemplazando a las víctimas con un espíritu de protagonismo mediático. Cuando las víctimas exigimos participación activa para que el proceso de reparación responda a nuestras necesidades y realidades. El programa, como está concebido, no responde a nuestras realidades. Las medidas de reparación se basan en el acceso de las víctimas a los servicios ya existentes en las entidades del Estado que aplican las políticas públicas, sin que su acción pueda diferenciar la condición de víctimas de violación de derechos humanos. Como víctimas, necesitamos atención especializada
para tratamientos de salud, acceso a la educación nuestra y de nuestros hijos, acceso al empleo, entre las medidas más importantes de rehabilitación. Recordemos que casi la totalidad de víctimas tiene 50 años o más, y muchos padecen graves consecuencias en su salud física y mental, producto de las torturas a las que fuimos sometidos. Hasta el momento, no se ha iniciado el proceso de reparación material. Conocemos que la Defensoría ya envió expedientes para que sean analizados por el Ministerio de Justicia y que las víctimas están a la espera de ser convocadas para concretar la reparación indemnizatoria. Rechazamos los juicios de valor que periodistas, medios de comunicación, políticos de derecha, violadores de derechos humanos y otros emiten en contra de este derecho, y consideramos que la opción a exigirlo es individual, legal y totalmente legítima, que permite la no repetición y la reparación para las víctimas y la sociedad. Demandamos que el Ministerio de Justicia cumpla a la altura de lo que la historia exige. La creación de un museo y otras acciones de reparación y recuperación de la memoria son fundamentales para reconquistar el espacio social de las víctimas. Deseamos que la memoria histórica tenga la huella de los sucesos vividos. Nos parece inconveniente que solo el Estado sea el que desde su punto de vista establezca una visión de la memoria. Las víctimas somos parte de la historia y tenemos mucho que decir y mucho que mostrar. Thank you very much. I'll ask Commissioner Banuki to ask some questions. Gracias, Presidenta. Aunque yo sea encargado de la unidad temática de derechos económicos, sociales y culturales, también el tema de Comisión de Verdad es un tema de mi vida. Quiero aprovechar la oportunidad para preguntar algo de contextualización histórica que para mí no es muy fácil. En la cuestión de paralelos con los demás países, donde la historia muchas veces es de un periodo de dictadura. Y para comprender mejor por qué este marco de 1984-88 era un gobierno civil electo, pero muy represivo. Y hubo antes una dictadura de 72-79, y buscaron una otra comisión de verdad también anterior para examinar el periodo de 79, desde 79. Entonces, hay necesidad de una pequeña aclaración de que por qué ese objetivo empezaba en un periodo tan demarcado de un mandato, pero con extensión hasta 2008, cuando fue creada en 2007, entonces, previendo más un año del que se pasaría, ¿no? La segunda pregunta se dirige a los representantes del Estado, que lamento no estarem presentes, entonces es una pregunta también que me gustaría de saber su opinión. ¿De por qué el Estado de Ecuador hoy no hace esa implementación, si es el mismo gobierno que ha creado, se aquí presentó hace 5 años, ¿qué se pasa? También como una analogía, son cuestiones como, por ejemplo, Ecuador y Bolivia tienen hoy gobiernos que trabajan una ruptura fuerte con el pasado, ¿no? Por tanto, en términos políticos, sería de su interés trabajar. La cuestión de que, mira, hubo una violencia muy fuerte. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué es de interés? ¿Por qué nunca hubo una comisión para examinar los periodos de dictadura militar? Son aclaraciones que me gustaría de oír un poquito, si posible. Perdón, le voy a hacer yo otra pregunta y así después nos pueden contestar. También muy agradecida por la presentación y por haber solicitado esta audiencia que nos permite hacer un seguimiento también. Me gustaría, si pudieran explicar un poquito más la dimensión de las amenazas y hostigamientos que reciben los defensores, las propias víctimas,
si pudieran ejemplificar. Gracias. Assistant Secretary, Secretary. Gracias, es algo muy breve. Entendemos que se entregaron 118 casos a la Fiscalía con base en este trabajo de la Comisión. Y entendemos que 6 están judicializados con procesos en marcha. Y la pregunta es si se puede identificar factores comunes o cuál es la metodología para elegir estos 6 casos, por qué estos 6, por qué no los otros, y en parte es para entender cuáles son las posibilidades con los casos restantes. Gracias. Okay, I had a question concerning the persons who are excluded as victims. Okay, so there's a process whereby you can get a certificate from the Attorney General. So I wanted to know, what is that process like? Is it something that is there a coherent system? Is it made extremely difficult? Has anybody succeeded in getting the certificate through the Attorney General to be included as a victim? And also, I wanted to just get a sense, because you gave us quite a few recommendations, which you said quite correctly was really part of a dialogue you wanted to have with the state, and you want the commission to assist you. And I imagine that we can assist in some way through Article 41, for example. But I just wanted to find out if it is that you don't have a space to discuss these issues in Ecuador. Is there a mechanism? What is the climate like in terms of evaluating the Truth Commission? And then there was a mention that time frames are important. So I wanted to get a sense of what you meant by that. If you could elaborate a bit about what time frames you considered important. Thanks. I'm trying to think of how many minutes you might need to answer those questions. You think 6 minutes would do? If not, we'd see how it goes. Thanks. Buenas. Yo, refiriéndome a la primera pregunta que han hecho el señor comisionado, creo, ¿no? Creo, considero que el gobierno de Febres Cordero, 1984-1988, aunque haya sido elegido democráticamente y no haya sido una dictadura, representaba a grupos de poder que estaban buscando la aplicación de un modelo neoliberal. Y también la segunda circunstancia es que se habían empezado a construir en el país grupos políticos que estaban, ¿no es cierto?, peleando por una visión democrática y antioligárquica. Entonces, lo que pasa es que durante ese gobierno es la primera vez, quizás, o la época más demostrable, donde se crean grupos paramilitares y parapoliciales, que salen fuera incluso de las instituciones, de las ejército y la policía, y empiezan, ¿no es cierto?, a actuar como grupos aparte, con escuadrones volantes, con grupos de asesinato, de tortura, de ejecución extrajudicial. Sobre la segunda cuestión que planteaba el comisionado Banuki, estas sillas están vacías hace mucho tiempo. No están vacías ahora, están vacías hace tiempo. ¿Puede efectivamente evidenciar una intención del Estado ecuatoriano y otros estados de la región de generar espacios paralelos? Este es un tema en el que Ecuador sí tendría algo que decir, y nosotros reconocemos que en este gobierno hubo una voluntad que no existió antes. Lo reconocemos públicamente. Ningún otro gobierno antes lo quiso hacer, investigar algo. El problema es que el sufrimiento que se genera a las víctimas con un trabajo incompleto es mayor que el que ya habían vivido, porque les han hecho una promesa que no se cumple. Y hubiera sido importante para este diálogo que esté aquí el gobierno, precisamente porque trajimos muchas propuestas, como la presidenta observaba. Las amenazas y hostigamientos son amenazas directamente contra la vida e integridad de participantes en los procesos. Susana Cajas hizo alusión a eso en el video que ustedes acaban de observar, sobre el hecho de que ella misma, quien por cierto es miembro de la Asamblea, Susana Cajas es diputada en el Ecuador, es miembro de la Asamblea Nacional, y aún así ha sido amenazada.
Y el abogado al que ella hace alusión, y por eso yo prefería no desarrollar mucho el tema, soy yo. He sido objeto de más de una amenaza de muerte desde el año anterior en el contexto de estos casos. Y eso no nos va a disuadir de continuar con este trabajo. Pero obviamente no es cómodo para quienes trabajamos en estos temas que por tratar de hacer justicia por gravísimos crímenes que no han ocurrido en este régimen, ocurrieron en otros. Las instituciones públicas, la Fuerza Armada, la policía, se sientan legitimados para amenazarnos. Porque eso lo que evidencia es que en general el Estado ecuatoriano no les ha puesto un hasta aquí a esas entidades cuando nos amenazan. Y es lo que esperamos que hagan. La Fiscalía está al tanto de esta situación. La metodología de la selección de casos que preguntaba la secretaria adjunta es una metodología totalmente aleatoria. En el informe que vamos a dejar para ustedes junto con un disco que contiene una serie de documentos, se describe un poco más en forma detallada, pero los criterios hasta ahora han sido de preferencia política. O bien casos que tienen un perfil muy bajo que no van a generar un debate político, o bien casos que tienen un perfil muy alto donde se puede golpear políticamente a otros. Esos son los 6 casos, no son otros. Es un criterio totalmente político el de la selección. Hasta hoy no ha habido otro criterio. La Fiscalía puede extender una certificación para que las personas acudan a la Defensoría a obtener acceso al programa de reparaciones. Pero al tiempo la Fiscalía, en mi opinión de manera responsable, no lo quiere hacer porque ellos no pueden, ellos no son los jueces, declarar a alguien víctima. Quienes podrían hacer eso son los jueces, la propia Comisión de la Verdad si se reinstalara, o la Defensoría del Pueblo, que es la que coordina el programa de reparaciones. No le toca esa labor a la Fiscalía, esa no es una misión de la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía hasta hoy ha sido reticente de dar estas certificaciones, creo yo, con razón. Y sobre la última cuestión, que es tal vez la más importante, señora presidenta. Hemos tenido ocasión de conversar con ciertas instituciones públicas allá en el marco de esos talleres a los que hacía alusión el video, que se les dan a las víctimas. El problema es que es un diálogo sin resultados. Es un diálogo en el que planteamos estos mismos problemas que hoy hemos traído ante ustedes y las autoridades que se sientan ahí escuchan, asienten y luego no cambian sus actitudes. Porque hemos buscado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a sabiendas de lo que hoy, siendo ecuatorianos, significa venir a este órgano de supervisión. Cuando volvamos a nuestro país lo sabemos, porque ya no nos prestan oídos con resultados adentro. Nos prestan oídos, pero sin efectos. Por eso creemos que la Comisión podría interceder por nosotros, efectivamente valiéndose de las atribuciones que el artículo 41 de la Convención le otorga, para generar un espacio de diálogo y además asesorando al Estado, asesorando técnicamente al Estado como órgano de supervisión de derechos humanos que es. Nuestras peticiones detalladas constan en el documento que les vamos a dejar. Muchas gracias, señora presidenta. Usted se refirió en su intervención a un caso específico muy importante que había marcado pautas importantes, pero al mismo tiempo dicen que de los 6 casos no hay ninguna sentencia. ¿A qué caso se refería? Es importante la pregunta de la comisionada Ortiz para hacer esta aclaración. No hay sentencias definitivas. Hay sentencia condenatoria en ese caso. El caso tiene que ver con una masacre perpetrada por la policía en el año 2003 dentro de una farmacia en que perdieron la vida 8 personas y otras 4 continúan desaparecidas. Pero la sentencia que hay es de primera instancia, está apelada y no hemos tenido un señalamiento de audiencia para sustentar los recursos de apelación que propusieron los policías condenados, a pesar de que han pasado ya muchísimos meses desde que los interpusieron. Entonces, sí hay una sentencia en ese caso, también hay una sentencia en un caso de tortura, el caso Lema, pero lamentablemente no son sentencias firmes y pudieran en las instancias superiores ser revertidas. Thank you very much. Well, I am the rapporteur for Ecuador. I have that distinction, so I give you my commitment that we would do our best to follow up, to intercede, as you say,
on some of on these issues that you have raised through all of the mechanisms available to us. And hopefully we can have some progress in relation to these issues. So thank you again for coming and for requesting the hearing and for presenting this very important information. Thank you.